Meu amigo, na Bíblia, santuário refere-se a um local para serviços de adoração. Agora vejam este verso. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobreviram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Saraivada é uma chuva de pedras. Também... A carta aos Hebreus fala do santuário no céu. Vejam este verso: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Amigos, Deus ordenou a construção de um santuário no deserto? Para que tivéssemos uma lição objetiva das verdades espirituais do plano da salvação. O santuário terrestre do antigo Israel era uma tenda, uma réplica, uma cópia ou ilustração do santuário celestial. Foi Deus que ordenou as medidas e o formato do santuário. Foi por isso que Moisés recebeu instruções tão claras e precisas e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os móveis, assim mesmo fareis. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Disse Êxodo 25:8, 9 e versículo 40. Os sacerdotes eram as pessoas que dirigiam os serviços do santuário. O sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes, deles fue escrito siguiente, Los cuales ministran en figura y sombra las cosas celestiales, así como fue Moisés divinamente instruido cuando estaba para construir el tabernáculo, pues dícele, ve que haces todas las cosas de acuerdo con el modelo que te fue mostrado en un monte. Entonces, los diversos sacrificios de los cuales el pueblo participaba eran dramáticos. En realidad, estaban destinados a mostrar la gravedad del pecado, como también el precio del resgate que sería pago por nuestro Señor Jesús. El santuario era compuesto de varias partes: primero estaba el patio. Ahí en el patio estaba el altar de los sacrificios, donde los holocaustos eran ofrecidos como símbolo del Redentor. También había una, una vacía de agua. La agua en la Biblia representa al Espíritu Santo. La palabra es el bautismo. Después del patio, o santuario, estaba dividido en dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Entrando en el lugar santo, a la derecha, Estava a mesa com doze pães feitos com farinha, com flor de farinha. Isso era o símbolo daquele que disse: Eu sou o pão de vida. À esquerda estava o candelabro de ouro com sete lâmpadas continuamente acesas. No Apocalipse, São João descreve o candelabro no céu: as sete lâmpadas acesas diante do trono de Deus e Jesus no meio dos candeeiros. Allí también estaba o altar do incenso, donde el sacerdote queimaba o incenso de mañana y a tarde. No Apocalipsis, João descreve o altar de oro diante do trono de Dios no sé. O incenso representa as orações dos santos. Amigos, los sacerdotes que ofician diariamente no primero compartimento, o lugar santo, ofrecían cada mañana y cada tarde un cordero. Ese sacrificio continuo simbolizaba a Jesús que moriría en favor de todo o su povo. Seu sacrificio en nuestro favor ten valor continuo. Porém, cuando alguien comprendía que había pecado y se arrepentía, apresentaba se en el santuario con un animal sin defeito que era sacrificado en lugar de él, del pecador. Eis o cordero de Dios que tira el pecado del mundo. Esas palabras, ditas por Juan Batista, trouxeran o entendimiento a los sinceros que conocían los servicios do santuario. O sangre de todos esos animales inocentes derramado en lugar dos pecadores no tinha valor en sí mismo. Era apenas o símbolo do sangre de Jesucristo, o cual realmente y de verdad limpa o pecado da humanidad. Daí o valor. da afirmação de Jesus Cristo na cruz, está consumado. Na realidade, os pecados de toda a humanidade foram transferidos para Ele, e ao Ele dar sua vida pelo pecador, Jesus consumou, completou, terminou o trabalho da salvação. Os sacerdotes do Velho Testamento representavam o sacerdócio que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriria no Santuário Celestial. y fueron muchos los sacerdotes porque siendo humanos son impedidos pela muerte de continuar ese ministerio este es Jesús no en tanto porque continúa para siempre tengo seu sacerdocio inmutable dice Hebreos 7 23 y 24 ahora el lugar santísimo era o más sagrado lá no lugar santísimo estaba la arca con las piedras de la ley de Dios sobre el propiciatorio, a cobertura de la arca, era manifestada a presencia de Dios. De acuerdo con la carta a los hebreos, el único sumo sacerdote que tenemos en el Nuevo Testamento es Jesús. Él fue quien entró en el lugar santísimo del santuario celestial. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Un mediador intercede entre ambas las partes. Jesús intercede por nosotros diante de Dios, ofreciendo o sacrificio e implorando perdón dos pecados confesados a Dios. Esta es la maravillosa mensaje que el Señor nos da. Por eso, Jesús Cristo puede salvar totalmente los que por él se llegan a Dios, vivendo siempre, para interceder por él, afirma Hebreos 7, 25. Es por eso que cuando pensamos no santuario no tenemos que nos preocupar pensando que son cosas difíciles de entender. No. Lá no en santuario está representado a obra, o ministerio, o trabalho maravilloso de Jesús en favor de nós para poder salvarnos. La no el santuario, el personaje central es Cristo. Y eso nos conforta, porque a nossa salvación no está depositada en mãos humanas. A confiança de nossa salvação está na rocha dos séculos, no cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Descansemos confiadamente, porque se depender dEle, estamos salvos. Ele é o capaz de garantir a certeza da salvação.